Hola mis amigos de La Huerta, bienvenidos al canal, mi nombre es Jorge y hoy vamos a hacer un video un poquitito ya lloviendo. Llegué a último momento y fuimos a repartir un poco de lo que producimos, que es el hummus, y llegamos 4:30 de la tarde y está por llover, así que lo vamos a hacer rapidito al video. Vamos a mostrar lo que vamos a trasplantar durante la semana, que haré el video durante la semana cuando trasplantemos todas estas cosas para ir mostrando cómo lo hacemos. Ahora las voy a mostrar cómo están y vamos a terminar, o sea, vamos a dar como finalizado el proceso de la luna, que voy a mostrar cuál fue el resultado de las distintas lunas, que eso es lo último que vamos a hablar. Y quiero agradecer, hoy estuve con amigos del canal, donde fui a visitarlos y estoy muy feliz. A Vita, que realmente me brindó, me atendió en su casa, muy lindo, me mostró su huerta y está genial todo lo que está haciendo. También Gaby, que realmente muy lindo, tiene un parque hermoso donde tiene todo cultivado, así que feliz de lograr todas estas cosas. Y para Clara Vargas, que siempre la nombro, que también otra que siempre comparte cosas y me brinda información y me comparte un montón de cosas. Y hoy, como vieron al principio del video, cambiamos la introducción, la música, y tengo que agradecer a Jorge Marino, que es quien me mandó, alguien también que ve el canal, que tiene un canal que empezó, hace huertas, su canal se llama Huerta y Canciones, así que para quien lo quiera ver, lo quiera visitar, es de zona sur, de Wilde. Para Lidia, vos que sos de esa zona, estaría bueno porque es un canal que lo tendrías muy cerca y estaría muy bueno que puedan compartir. Estoy muy feliz, quiero agradecerles a todos. Este canal me está gustando cada día más. Estoy muy feliz de que todo el mundo comparte, y más compartimos, más información tenemos, mejor huerta vamos a tener y mejor vida también, porque vamos a vivir mucho más saludables. Así que si alguien quiere seguirlo a Jorge Marino, les voy a dejar abajo el enlace para quien lo quiera ver. Él hace videos de huerta, así que bienvenido a la vida de la horticultura y ojalá podamos ayudarlo y hacer crecer su canal. Así que vamos a empezar mostrando hoy lo que tenemos. Estos serían los tomates, que son los peritas o los romas, que ya están para trasplantarlos. En cada macetín tengo 4 o 5 plantines, están todos hermosos para trasplantarlos a otro macetín. En este lugar tenemos esto, que es el mix de las semillas AS, que realmente es muy bueno. Los tomates han crecido muy bien, así que estos los voy a trasplantar seguramente, algunos ya directo a un bancal, y otro haré plantines en macetines de A1 para que puedan desarrollarse mejor. Acá tenemos los pimientos, que están creciendo lindos, que también tenemos para el sábado que viene. Va a ser el video donde vamos a hacer todo el trasplante de la luna nueva, haciendo que quede un solo plantín, como en este caso, por maceta. Acá tenemos los tomates rosa de barbastro, que este es un tomate muy muy grande. Para aquellos que le di semilla, sepan que van a tener una planta de tomate muy muy grande. Ya lo demuestran con el solo hecho que los demás están a la mitad de lo que son estos. Estos realmente van a ser unos tomates muy muy grandes. Tenemos las berenjenas, que también van bien. Vamos a sacar estos yuyitos. Las berenjenas, que las vamos a dejar de A1, como está en este caso, como está esta otra, las que comparten y son 2 o 3, las vamos a trasplantar. Estos serían los tomates mexicanos, que también están realmente hermosos. Esto deberíamos de buscarle un bancal y seguramente los vamos a trasplantar directamente a un bancal porque ya están grandes. Tenemos el ají, que este sería el ají jalapeño, que también tenemos 3 plantines, así que vamos a hacer 3 macetines. Tenemos esto, que sería el ají campanita, que tenemos 3. Tenemos estos otros, que tenemos el chile picante de mi amigo Gastelo, que también están hermosos. Y acá, bueno, tenemos para ir mostrando un poquitito los porotos, estos porotos por metro que vienen bien. Los que han empezado a nacer son los espárragos, así que si los podemos ver, los espárragos están naciendo. Todas las macetas ya tienen unos espárraguitos, así que vamos a obtener espárragos para seguir cultivando. Acá tenemos la sandía rayada, que van perfectas. Los zapallitos de tronco, que los vamos a trasplantar, así que ahora voy a mostrar en qué lugar tenemos que sacar, en donde van a ir los zapallitos de tronco. En este momento tenemos las espinacas, así que las tenemos que sacar. Este sería el maíz para el choclo, para lograr los choclos. Acá tenemos, en este caso tenemos más pimientos, que serían el pimiento amarillo. Es un pimiento cuatro cantos de color amarillo. Zapallito cookie. Este sería el porongo o mate. Tenemos las sandías Charleston, que vienen muy bien. Que todas estas son las que... Acá tenemos las calabazas correntinas, que están empezando a nacer. Lástima que me están naciendo justamente... Esta está naciendo en una luna menguante. Deberían esperar a nacer la semana que viene. Se están adelantando, se adelantaron la germinación. Yo tengo 3 macetas, así que es muy probable que estas 2 germinen como corresponde. Los pepinos están hermosos, ya están próximos, que probablemente los trasplante. Así que bueno, todo eso tenemos muchísimo para mostrar. El sábado que viene, que vamos a hacer un video durante la semana, trasplantando, mostrando cómo vamos a dejar y cómo nos preparamos para esta primavera, para desarrollar las mejores hortalizas. Así que vamos a sacar y vamos a mostrar todo lo que sea lechuga en este experimento o prueba. Los vamos a trasplantar en la semana que viene. Vamos a sacarlos, así podemos ver cuál es el resultado. Estas serían las más, o sea, las de mayor edad, plantadas el 3/7/21 y nacieron el 8/7, y miren la lechuga chiquitita que es. Estas nacieron en cuarto menguante y son unas lechugas chiquititas y ya tienen 2 meses. Y miren lo chiquita que son. Estas acá tienen una semana menos. Fueron sembradas el primer día de la luna nueva, el día 10/7. O sea que estas tienen 50 días y miren la diferencia que tenemos entre una y otra. Es realmente notorio la diferencia que tenemos con la luna. Nacieron el 15/7. Y esta otra, que nacieron ya en cuarto creciente, que es una luna buena, pero no tan buena como la nueva. O sea, es una luna que sirve, porque si lo vemos, estas serían, el crecimiento sería de esta forma. Estas serían las más viejas, que son chiquititas, nacidas en mala luna. Estas son en la mejor lunas. Y estas que se están desarrollando bastante parecido, pero con una semana menos. Esta luna y esta luna, que son las 2 crecientes, tanto luna nueva como luna creciente, son las lunas ideales. Y después vamos a mostrar las que fueron en la otra luna, que no corresponde. Miren lo que son, súper chiquitas, así que la diferencia de la luna realmente es notoria. Acá vamos a ir con los rabanitos, que son los de abajo. Estas acá fueron plantadas igual que esta, el 3/7, que sería en una cuarto menguante, y vamos a sacar el rabanito y tenemos papita. Y eso, una papita chica, porque recordemos que están en una maceta. Y también tenemos que recordar que fueron plantados en luna menguante, que no es la mejor luna. La luna ideal sería al final de la luna llena, que es una luna menguante, y nacen sí o sí en la luna menguante. Ahora vamos a mirar el próximo, que este acá fue plantado en luna nueva. Miren lo que pasó. Cero papita. El único que aparentemente va a tener papita es este, pero cuando el rabanito demora demasiado para poner papita, va a ser un rabanito duro y fibroso y muy picante. O sea que descartemos como luna la luna nueva para plantar rabanitos o todo lo que sea para abajo. La luna nueva es para arriba. Y en este caso, que lo plantamos el 17 del 7, que es una luna creciente, pero ahí es cuando hizo mucho frío y nacieron el 27 del 7, que nacieron en luna llena, que es una luna menguante. Y miren lo que pasó. Los tres rabanitos hoy van a ser mi alimento. Miren lo que es. Vamos a sacar uno para mostrar. Miren el rabanito, inclusive al tener mucho abono. Esto, si a alguno le sucede esto con el rabanito, que se les parten del lado de abajo, es porque tienen demasiada cantidad de nutrientes, y uno de los nutrientes que más sobra es el nitrógeno. Por eso crece con demasiada rapidez y se explota. Bueno, vamos a mostrar el próximo, que está acá, que estos fueron plantados en luna llena, que son 30 días menos que esto. Si los vemos, estos de luna llena ya están poniendo papitas, o sea que vienen como corresponde. Obviamente son mucho más chicos porque tienen 30 días menos que los primeros que estuvimos viendo. Este sería este y este acá, que es en cuarto menguante, serían los últimos que planté. Y miren, tenemos papita chiquita. Solo lo que tenemos que hacer es esperarlo. Así que la luna es determinante, realmente es muy buena. Para muchos que me comentaron que es difícil, la luna no es difícil, es simplemente tenerla en cuenta. Así como sabemos tenerla en cuenta, como tenemos en cuenta los días en que vivimos, tenemos que saber en qué luna estamos viviendo, y es simple. Llena y menguante para las plantas son menguantes, son las plantas de abajo. Nueva y creciente son para las que van para arriba. La luna está en plena atracción y siempre van a crecer las plantas que van hacia arriba. Ya está empezando a llover, así que vamos a terminar el video. Lo último que me queda es por mostrarle dónde van a ir a trasplantar los zapallitos de troncos que le dije recién. Me cruzo por adelante y mostramos. En este lugar están las espinacas, donde ahí están enormes, están muy grandes, están muy lindas, que se pueden ir sacándole hojas y aprovechándole, por ejemplo, como en este caso, y aprovechándolas. Pero yo estas las voy a quitar, las vamos a sacar todas, porque ya necesitamos el lugar para que vengan los zapallitos de tronco, que en este lugar les va a ir genial porque va a ir mucha temperatura. En esta pared da mucha temperatura. Con las espinacas podemos hacer, Lore seguramente va a hacer unos malfatis, que ya tenemos un video de malfatis en el canal, que lo podemos dejar al final para aquel que lo quiera ver y ver cómo se hacen. Bueno, quiero agradecerles a todos por compartir, por participar, por participarme en mucha información que ustedes mismos me brindan. Esto también estoy muy feliz que entre ustedes compartan, porque el canal en los comentarios comparten un montón de informaciones, se contestan entre ustedes y realmente esto es una familia. Esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, y tenemos que aprovechar la tecnología para estar todos comunicados y poder transmitirnos lo que más podemos. Así, de esa forma, vamos a vivir más saludables y mucho mejor. Bueno, les mando un abrazo a todos. Nos vamos a ver el martes en un nuevo video hablando de las energías. Y si te gustó este video, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos el martes. Chau, chau.